Yeah, I wanted to attack them. You know, that's what the plan was, to attack them. They hit a couple balls very well, and for me, it was to staying firm out there and staying calm. You know. Aaron Boone mentioned that you started incorporating that slider, especially third time through the order, using the changeup a little bit as well. How much did those pitches help you late in the game, and what made you go to those pitches? El dirigente mencionó que notó que en la tercera vuelta contra el line-up de ellos empezaste a usar tu slider, empezaste a incorporar tu cambio. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿De dónde vino la idea de usar esos lanzamientos ya una tercera vez que te está enfrentando el line-up? Bueno, tú sabes, yo confío mucho en esos dos picheos, ¿sabes? Son dos picheos clave, aparte de la curva. Y estaba tratando de cambiarle la visión a los bateadores también, ¿sabes? Usando los rompientes, demostrándole que yo sí puedo usarle el slider y mi cambio. Y esas son una de las cosas que me ayudaron mucho, ¿sabes? Son dos picheos que me gustan mucho. Yeah, those two pitches, like you mentioned, the slider and the changeup, two pitches that I have a lot of confidence in. And it's about, it was about changing their eye level the third time around, showing that I can execute those pitches, you know, and I really like those pitches, you know, I enjoy using them. And like I said, key pitches, you know, for me to get outs. It looked like you were looking at your hand a little bit when you came out that final inning. Are you okay? Is anything going on with your finger? Notamos que cuando saliste entre inning, te miraste la mano varias veces. ¿Estás bien? ¿No pasó nada? Sí, sí. Eso pasó porque en el sexto inning, en el séptimo, o sea, como la costura de la pelota estaba rozándome un poco en el dedo. Y eso como nunca me pasa, tú sabes. Le puse un poquito de atención, pero gracias a Dios todo bien y eso, ¿sabes? Eso no es un problema. Yeah, I guess I was putting a lot of pressure on the seam when I executed my fastball tonight. So just a little burnt, you know, seam burnt on the finger, but not a problem, not an issue at all. Next one goes to Eric Boland. Davey, just about everyone around this team talked about how desperate you guys were for a win. What do you like about that kind of pressure? Davey, mucha gente ha hablado, tú sabes, de lo mucho que se necesitaba una victoria. Se anhelaba esa victoria. ¿Cómo fue eso? O sea, esa idea de que se necesitaba ganar y cómo pudiste manejar eso en el juego de hoy. Bueno, tú sabes, yo desde que llegué al estadio me mantuve positivo, me mantuve con esa mentalidad de que sí, que íbamos a ganar. O sea, lo más importante que tenía en mente era darle ese chance al equipo de que podamos ganar, de que el bullpen pueda descansar más. Y gracias a Dios pude hacer un ajuste con eso y hacer un buen trabajo y darle ese chance que quise. You know, I started early today. You know, from the moment I got here, I believed that we were going to win. And I just wanted to do my job. I wanted to go as deep as I could in the game and allow the bullpen to rest, you know, and help out, you know, do my job as long as I could out there. Did you feel pressure at all? ¿Sentí presión alguna en lanzar en el día de hoy? No, no. Tú sabes, yo siempre lo tomo eso como un punto bueno porque, o sea, eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta la competencia, a mí me gusta eso y o sea, eso me motiva mucho. No, no pressure. And the reason behind it is because I enjoy the competition. You know, tough game, a tough opponent. You know, that's what I enjoy. I enjoy a good competition. Thank you. Next one to